Muy buenas a todos, hermosos y hermosas. Joder, ¿con qué energía he comenzado hoy el vídeo? Me cago en 10. Hoy estamos con el simpático Mouse, el terror en simulador. Porque sí, hoy está en simulador el bicho este y me apetecía jugarlo en simulador. Sé que no van a ser las partidas más trepidantes que habéis visto en vuestra puñetera vida, pero, bueno, vamos a darle un poquito a ver qué es lo que surge. Ya os aviso que evidentemente es un cacharro lento, los mapas son bastante bueno, lo has dejado ahí, ¿vale? Así que nada, hoy le damos al simpático Mouse. ¿Por qué le damos simpático? Pues a ver, mírale esta carita, ¿ves? Por eso, el simpático Mouse. Y nada, muchachos, pues vamos a darle caña a esto. Ya conocéis al Mouse, yo creo que de sobras. Ya sabéis que ahora que se acercan las fechas de Halloween y todo ese rollo, sabéis que el Mouse va a estar disponible dentro de unos días, seguramente a partir del día 30 o 31, me imagino que lo volverán a poner. Ya sabéis que para poderlo obtener necesitaréis llegar al rango, ¿vale? Al rango antes del Mouse, como si fuera cualquier vehículo normal para desarrollar, ¿vale? Y sencillamente, pues cuando lo pongan, porque me imagino que este año, cada año lo están poniendo, así que me imagino que este año no será la excepción. Así que ya sabéis, simplemente con que le pongáis unos puntitos de investigación, pues lo podréis desarrollar tranquilamente a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues ya está, yo creo que esto no necesita mucha más presentación, así que ¿qué os parece si lo sacamos de paseo en simulador y esparcimos el terror? El terror que inspira esto, porque no hay bicho realmente, o sea, lo único que te puede hacer algo de daño son las municiones hits de TGMs y siempre y cuando te den en un ángulo bastante recto, porque si no, ni las hits ni los ATGMs, si no te dan muy bien, no te hacen daño tampoco. Así que solo digo eso, ¿vale? Así que vamos a llevar a esta monstruosidad de paseo por los campos de batalla de War Thunder. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Nada, maravilloso mapa que me podía tocar con el Mouse, ¿ves? Me podía tocar mejor mapa, vamos. Para ir a 3 km por hora y en un mapa bastante grande. Nada, maravilloso. Ay, Dios mío. Y encima no hay mucha gente, ¿no? Bueno, pues, bueno, más o menos hay gente. Joder. Voy a tardar 10 minutos solo para llegar aquí arriba. Qué sueño. Solo de... Joder, sueño me está dando ya. 18 años después, seguimos subiendo. Capturan Bravo. Es que cuando llegue ya no quedará nadie, ¿sabes? Eso es lo gracioso. De los míos, de los suyos. O me llevaré un disparo con una hit o algo parecido y me one-shotearán en la munición. O alguna cosa de esas. Vale, mi objetivo es... No sé, la verdad. Ir por ahí, supongo. A ver, es que en esta posición yo creo que es bastante buena para el Mouse. Tienes buena distancia con todo. Y además estás en altura, con lo cual para la caída del proyectil está bastante bien. Mira, mira. Vamos a calcular más o menos aproximadamente. Un kilómetro. Ni de puta coña, ¿verdad? Vale, unos... Voy a recalcular nuevamente.
Voy a tirarle 1400 o por ahí. No se lo han cargado, ¿no? Y yo casi le doy. 50 metros más arriba. Casi se la ha comido, ¿eh? Uy, le están dando con hit, ¿eh? Dime que no se puede mover de ahí. Por favor. Están dando, pero como que mal le están dando, ¿eh? Joder, sube un poco más. Están cayendo justo, justo. Voy a tirar un pelín más. Le están dando justo, pero no lo matan. No, de hecho ahora ni siquiera le están dando. Es mi oportunidad, que está muy quieto. Creo que esto sí le da, ¿no? Sí, pero mal, vale, tenemos la distancia. ¿Se ha ido? Puta madre. Bueno, 1500 a 1600 metros, básicamente. Vale, ha vuelto. Otro. Hay más de uno, ¿eh? Crítico. Conductor. Oh, perfecto. No sé si le daré bien ahí porque tiene el blindaje angulado, pero depende cómo se haya quedado. Y depende cuánto tarde en... Hay dos, creo. Ahí va a salir el otro. La que me cargo los dos, ¿te imaginas? Uy, se ha pasado muy de largo. Coño, ¿se ha subido completamente? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es eso? Uy, ¿es una artillería? Espérate. No te vayas. No me faltes el respeto. Estoy lleno. Que era un sucio. Un sucio en PS. Y a ti te tengo ahora. Quédate ahí, majo, quédate ahí. Quédate bien quieto. Creo que se me ha ido para arriba. Pero, ¿qué le da? Nada, muy mal de lateral. Vale, tengo que avanzar un poco. A ver si tengo más ángulo. Ay, cabrón, se ha metido justo detrás, ¿eh? Voy a probar igualmente, porque como que veo que está como que de lateral. Puede ser. Ay, no sé con... Sí. Ahí está. A ver, va a estar difícil. Pero bueno, creo que puedo llegar a darle, Muy complicado, pero se puede. ¿O se ha ido? No sé. También me quiero mover un poco, ¿sabes? Jodido. Me muevo un poquito, porque no sé si me está tirando con... No, me está tirando con munición convencional. Eso ya me ha preocupado más. Vale. Es que está ahí... Pero creo que me están disparando dos, Creo que hay otro. Lo que pasa es que voy a agotar las municiones antes. Yo creo que ninguno de los dos nos conseguiremos matar. A ver, yo si tengo un tiro de suerte, sí le podría hacer bastante daño si le doy en la óptica o algo así, pero... Oye, no me estarán marcando a mí, ¿no? No. Ya, ya, ya. ¿Ha salido? Creo que he tirado demasiado alto. Joder, es que hay más de uno, A ver, ¿quién hay aquí? ¿Pero es aliado o no es aliado? No. Era aliados. ¿Crees que se habrá movido?
Espérate, espérate. Espérate, se ha liado. Se ha liado, sí, es francés. Eso es un whistle. Joder, me sigue disparando el desgraciado de ahí arriba. No. Está disparando el gabacho, gilipo, eh. ¿Quién más está disparando? Ah, vale, ahí el frente. Es que me hacen más humo que otra cosa. Tengo. Los tengo. ¿Un kilómetro? Ah, vale, tío, nada más. Hostia, esa me ha entrado demasiado bien, eh. Ey, que yo también le he dado. Repara, me ha roto la transmisión. Ese está usando hit. Tengo una oportunidad nada más. Por favor, que no se me muera del incendio. Artillero, no caigas. Apaga incendio. Qué mal le he dado. Bueno, ni tan... Sí, medianamente mal, pero... Y ahí está el DS-4 encima. Voy a intentar darle a él. Que igual la he cagado cambiando el de esta distancia es. Tengo humo también, te lo digo, ¿eh? Voy a tirarlo, voy a usarlo, ya que estamos. Ese ya con la hit ya es... Es otro tema, ¿sabes? Ese ya con la hit es otro tema. Claro, las municiones convencionales contra el mouse en simulador, ojito, eh. Ojito. Aunque ya solo me quedan 3 tripulantes, pero bueno. Seguramente ese era el tanque chino, me parece. Bueno, pero en realidad con que me angule un poco, aunque tenga hit, debería ser capaz de más o menos soportarlas. Mira dónde me está disparando. Ah, no, lo ha reventado, creo. Ey, ¿es eso de ahí? Es eso de ahí, sí. De todas formas, ya os digo, ¿eh? Es que si me angulo un poco con la hit, no me hace nada tampoco. Y si me mantengo en movimiento... Menos 600 metros. He disparado, sal de ahí. Uy, ese. ¡No le he dado! ¡Ay, ya ha pasado justo por detrás! No, no, no me traques. Quédate un poco angulado. Bueno, le he dado con eso, al menos lo habré marcado, ¿no? Igual. Marca de nuevo. ¿Qué distancia es esa? 600 metros. ¿Reparado? No, todavía no. Ojo, porque si es el chino, creo que me está disparando con la hit antes, ¿eh? Que me ha dejado tocado. Creo, ¿eh? ¿Es un carro o es una piedra? ¡Mierda! Se me ha escapado. Vale, vamos para allá. Vale, quítale la distancia. Vale. Aunque me acuerde yo más o menos a ojímetro, que es. Son 600 metros, quieto. Perfecto. Perfecto. A ojímetro. ¿Ese es el whistle? ¿Todavía sigue vivo? Joder, qué raro. No sé si será el mismo, ¿eh? Me refiero al... De 50 y algo que estaba capturando Bravo. Vale, no me quedo, uff, pensaba que me quedaba atascado. A ver, mi problema es acercarme.
Mi ventaja está en la distancia, obviamente. Pero me fijo que los estamos flanqueando, ¿eh? O sea, los flancos son nuestros. Bueno, vamos, el flanco de Charlie es nuestro, que es el de la altura, así que está bastante, bastante bien eso. Mira. Buah, no puedo distinguir si es nuestro o de ellos. Yo creo que es de ellos. Era de ellos un objeto, vale. Me parecía, ya me parecía, pero... Espérate, esos dos. Buah. Difícil de saber, ¿eh? Es muy difícil de saber. Creo que es, no es, creo que es un Conqueror. Uf, sí, 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 es nuestro, es nuestro. El mouse es una puta maravilla en simulador. Vale que el cañón es difícil de usar, entre comillas, porque muchas veces no suele ser tan efectivo como pareciera. Pero desde luego es un búnker con ruedas, o sea, es la hostia. Simulador, excepto te tocan contra ATGMs y tal, que ya os digo también. Si os toca contra municiones HIT o ATGMs, como son las de primera generación, más o menos, con que os anguléis un poco tenéis más blindaje de lo que pueden perforar generalmente esos misiles. Si tenéis la oportunidad de angularos un poquito, tenéis más de 400 milímetros de blindaje efectivo, así que... Es que ni los ATGMs os pueden perforar, muchas veces, ¿eh? Ahora, si os dan en plano, pues estáis jodidos. Pues oye, mira, al final no he hecho mucho. Más que nada he hecho de literalmente de Diana con ruedas, pero... Ganamos la partida. Os dejaré a ver cuánto gano con la partida, no he hecho mucho y tal, pero... A ver qué tal. Hay que tener en cuenta que esto es más lento que bueno. Y claro, para moverse por el mapa, y más un mapa montañoso, es muy jodido. Pues 24.000 leones, sin ser un vehículo premium ni nada, y pues casi 7.000 de experiencia para los helicópteros. Así que bastante, bastante bien, ¿eh? Para ser un 7-7 está muy bien. Ya habrá pasado súper cerca, ¿eh? Hola. Se le tiro. Es un BMP. Si lo doy con el otro. Joder. Bueno, el otro descartado, ¿no? ¡Una polla como una olla! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado. ¿Lo he traqueado algo, por lo menos? Ayuda por matarse, ¿no? Carga. Es como que ha impactado justo debajo el proyectil y la metralla ha dado para arriba. Quiero pensar eso. Bueno, pienso lo que piense. ¿Sabes qué? Creo que voy a ir. No quiero quedarme campeando. No te me enganches, joder. No te me enganches, puñeta. Que no sé si he visto a alguien más. Parece haber disparos. Pero bueno, yo voy a bajar. Que si no, aquí me aburriré. Si bajo así me quedo atascado, ¿no? Sí. Dale, ¿no?
has visto. Es que suena como llevar un tren este carro, ¿eh? Literalmente suena como llevar un tren. ¿Te imaginas que lleva alguien pegado? Lo han reventado, ¿verdad? Tiene pintas. Espérate, ¿eso? ¿Es un carro o una piedra? Una piedra, ¿no? Ey. Que ahí hay más de uno. Calculado un poco mal, pero bueno, no me va a indicar más de allá, así que más o menos bien. A ver, un poco alto. Un poco alto, pero no te muevas. Que ha ido bastante bien. Joder. Perdicio, tío. Yo creo que sigue estando po... Yo creo que sigue estando ahí, eh. Veo algo que se mueve. No sé qué coño le he dado, no le he dado nada. Pero sigue estando ahí definitivamente. A ver si puedo recalcular el tiro sin que se me mueva. Otro. Joder, le ha pasado entre medio de los dos, tío. Qué rabia me da eso. Difícil, es difícil. Coño. Estoy acostumbrado al cañón del mouse hace tiempo. Están todos ahí prácticamente, eh. Venga, sí, hombre. ¡Sí, hombre! ¿Qué más? Dios, me lo he cargado. Vale, nada, da igual. Ponele 75 milímetros. Y le ha dado abajo, creo. No sé, la verdad no sé ni dónde. Creo que sí. Y lo ha matado la explosión, pero no sé. Y el que se ha escapado por ahí, no sé si ha muerto ya. Ey. Me ha parecido ver algo ahí. Está ahí. Pero con la única solución es seguir flanqueando. Y estoy flanqueando con un puto mouse, eh. Con un puto mouse. Vale, no, ha capturado el otro, ha capturado Bravo. Me capturan alfa. Oh, aquí vamos a tener fiesta. Vamos a tener fiesta. ¿Dónde estás? Alfa está como metido para abajo, ¿no? Debajo del túnel, de la vía del tren. Ahí está, ¿no? Bueno, ese es el cadáver. Voy a precalcular un poco de distancia, a ver. Va a tener una idea. 300 metros. O está abajo o está arriba. Ahí está arriba, lo he visto. Ahí. Están. Uno menos. Ay, el otro cabrón. Creo que es un antiaéreo, ¿eh?
Puede ser el de antes. Que tampoco no quiero confiarme mucho. Voy a ir para allá. Que sea lo que Dios quiera. Creo que sí lo he escuchado disparar. Vale, por ahí va este. Te lo voy a intentar marcar, ¿vale? Más o menos por donde creo que ha ido. Creo que sí que es el antiaéreo. Voy a tirar el 75 a ver si hago impacto, joder. Lo he tirado. Sí, se escuchan los disparos de 23 milímetros o algo así. O eso parece, ¿eh? Un poco más. Esto será un T-54, eso es. No tiene pinta, desde luego. Venga. No sé si capturar o... o pasar, porque no tengo ni visibilidad ni nada. Bueno, qué coño, que estoy capturo, ¿no? Que me juego la vida, pero... tiraré humo por el lateral. A correr un poco, pero quiero también tener a tiro, así que quiero también tener vista. Desconfío de que se haya encargado al que estaba capturando Alfa, pero... no se lo ha cargado, se lo... y puede ser que sí que fueron T-54. Pero Bravo que está aquí a la izquierda. Ahí, ¿no? Aquí atrás. Llevo escuchando disparos como de antiaéreo. No sé si es cosa mía o... se han cargado el M41. Se han cargado al desgraciado este. ¿Quién te ha reventado? De todas formas, yo no puedo maniobrar mucho, así que... no me voy a meter en maniobras. Realmente lo mejor que se puede hacer con el mouse es tirar recto y si hay alguien detrás de una piedra, intentar girar un poco al lado contrario para darle el blindaje angulado y ya está. O sea, como te le pongas a girar, estás jodido. Sí, pero ¿qué es lo que hay? Es que no sé qué es lo que hay. Más. ¿Qué era? Cojones. Cabrón. Vas a hacer tú esa, ¿no? ¿Estamos tontos o qué? Sí, era antes 54, sí. Pacto. Ya, a chuparla. Camarada. El cabrón me ha intentado hacerla de... hostia, qué susto me ha dado. No me ha hecho nada el T-54. Es que, desde luego, sin municiones hit, hasta los T-54 lo tienen muy jodido, ¿eh? Tienen muy, muy jodido.
Si me esperas, vamos a capturar. No. El mouse va, está en, que estoy en bravo, básicamente. Y además no sé a qué equipo se lo dice, si no quedan, ¿sabes? Bueno, alguno quedará, pero... Y el tonto lo está diciendo... Lo está diciendo por el chat general, ¿sabes? Para todos. Ya me lo voy a jugar. Que quiero capturar, soy ambicioso. Quiero capturar. A ver, la partida medio decente, por lo menos. Tiro humo por si quiero pasar a capturar el bulldog. Como estoy capturando, lo menos indicado que puedo hacer es darme la vuelta. Ahora que estoy en esta posición, no estamos tan mal. Y nos están capturando a Charlie. Pues habrá que ir por aquí mismo. Quita, quita. Uff, donde va a haber uno encima. Nada, que ya no nos da tiempo a nada, ¿verdad? Ni de coño. ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde? Una artillería. ¿Pero de dónde se la ha tirado? ¿Desde Charlie, pues? No sé, tío. O desde ahí. Tampoco no marcan. Bueno, difícil que marquen, pero... No, estará por aquí en bravo. ¿Habrán disparado desde ahí o no sé? No hay cosito donde tenían tiro, más o menos, ¿no? Sí, desde allá. Porque se ha visto el impacto en el puente. Vale, vamos a dejar. A ver cuánto he sacado en esta partida también. Joder, 52.000 pavos. Y casi 9.000 de experiencia. O sea, si esto lo iba a hacer un top tier, hubiesen sido más de 10.000 para el helicóptero. Así que, joder, ni tan mal el mouse, ni tan mal el mouse. Pero bueno, muchachos, lo iremos dejando por aquí. Ya sabéis que las partidas... Uy, he conseguido algo. Las partidas, ya sabéis que en simulador se hacen bastante lentas, más si vas en un mouse. Pero bueno, de todas formas, espero que os haya gustado. Bueno, me apetecía traer algo un poco diferente y mira, es que, a ver, por favor, mirar, a ver si, no sé si me dejará poner la cara más de cerca. Mira, a ver, tú mira esto, tú lo puedes odiar porque te mate, tú lo puedes odiar, ¿verdad que no? Míralo, pobrechito. Bueno, muchachos, dejaremos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. La verdad me apetecía jugar con el mouse en simulador. Es una auténtica... Es que es un búnker con ruedas y más en simulador, que enfrentas cosas que más o menos están a la par. Más o menos a la par de este cacharro. Así que nada, lo he hecho. Como siempre, si os gusta, dejad un buen likeazo. Deja tu comentario, ¿qué te parece el simpático mouse? O sea, tremendos saludos te manda este bicharraco con 128 milímetros y sus 240 o 230 y pico de blindaje, así que traen tremenda monstruosidad. O sea, alemanes, en fin. Muchachos, me despido de vosotros, como siempre, deja un like si te ha gustado el vídeo. Si quieres más vídeos de estos, pues bueno, con el like, coméntalo, dile, oye, en el comentario dime, oye, sube más vídeos de simulador. Cosas de esas, ¿no? Así, comenta y demás, que eso ayuda muchísimo. Ya sabes, como siempre, te puedes suscribir a Twitch con el Prime, si lo tienes, que te sale gratis y a mí me ayudas muchísimo. Tienes el link en la descripción de Twitch, donde hacemos los directos y los sorteos. Te puedes hacer miembro del canal si te apetece apoyar esto un poquito.
si te lo puedes permitir, y si no, con que veas algún anuncio ya me ayudas un montonazo, la verdad, de verdad os lo digo, a que puedas seguir aquí. También tenéis el botón de gracias si queréis, pues, dejar alguna cosilla por aquí. También, como siempre, os recuerdo que tenemos algo de merchandising por ahí, abajo, si queréis echarle un vistacillo y tal, si os apetece alguna cosa, pues bueno, ya sabéis que todo eso ayuda muchísimo, pero bueno, para quien le apetezca, pues ahí está. Y como siempre, tenéis G2A en la descripción, donde podéis comprar los juegos súper baratos. Recomiendo que echéis un vistazo y también me apoyáis un poquitín con eso si compráis algún jueguecito por ahí. Y nada, Discord para que os unáis a la comunidad y el resto de links. Tenéis TikTok y Instagram, que subimos de vez en cuando alguna que otra cosilla por ahí. Muchachos, me despido de vosotros y nos veremos en el siguiente vídeo o directo. Chao, chao, gente.